Peña Rodríguez, mejor conocido en el ámbito artístico como el Indio José Rodríguez. Nací en un pequeño pueblito de Zamora llamado Pedraza la Vieja, una comunidad que lleva por nombre Río Arriba. Ahí nací y me crié hasta la edad de 12 años, trabajando en las faenas y costumbres del llano. Aunque no tengo sangre de gente llanera, pero me siento criollo de nacimiento, y ahí fue donde nací y me crié. Mis primeros pininos como cantante de música llanera los realicé en la comunidad de Macarillal, una aldea de ahí mismo de Pedraza la Vieja, donde participé en varios festivales en las escuelas. A la edad de 14 años me fui a trabajar en diferentes faenas del llano, en tradiciones, en diferentes fincas de la comunidad. Y a la edad de 18 años me fui a la ciudad de Caracas, donde me inicié como cantante en diferentes tascas de ahí del centro capital. Participé en varios festivales llamados el Pachano de Oro, entre otros festivales que se hacían en esa zona. Y de ahí fue donde conocí a diferentes artistas llaneros, las cuales pues me impulsaron a que siguiera adelante con la música de nuestro folclore. Estuve trabajando en diferentes cervecerías del centro de Caracas. Luego me dirigí en el año 1994 hacia la ciudad de Guayana, San Félix, donde llegué a trabajar como cantante de planta con varios conjuntos llaneros y por supuesto intérprete de la canta llanera como fue el nuevo cardenal Benjamín González, otro cantante de la zona. Y así sucesivamente fui escalando poco a poco hasta llegar nuevamente en el año 95 a Santa Bárbara de Barinas, donde hoy en día estoy residenciado y donde he compartido escenario con diferentes cantantes de la música llanera a nivel nacional e internacional, y como coplero y como cantante solista. Tengo primer lugar de la voz del llano de Azogata, tengo primer lugar de la voz de Azoganor en La Fría, tengo dos segundos lugares del Ganadero de Oro en El Vigía, tengo un tercer lugar de las Cinco Águilas Blancas en Mérida, tengo segundo y tercer lugar del Doña Bárbara de Oro en El Orza, tengo un segundo lugar en un festival que se realizó en homenaje al comandante Chávez en Barinas, año 2004, y entre ellos diferentes festivales regionales que se han organizado en Santa Bárbara y en el estado de Barinas. Desde ahí pues se va iniciando la carrera artística. He sido animador de planta en Azogata, en San Cristóbal. Fui 5 años animador de la feria de El Orza, del estado Apure. Fui animador del Despertar Llanero en Socopó. Fui 2 años y medio animador de La Guitarra, centro turístico en Socopó. Hoy actualmente trabajo en el ámbito de la música venezolana y matando tigres, como se habla en criollo, en diferentes lugares de la zona, en fiestas privadas. A partir de el año 2001 me ingresé como cantante y músico de la Casa de la Cultura Jesús Daniel Quintero. Hoy en día cuento con 13 años de servicio ya a la disposición de la enseñanza, una escuela de aprendizaje, la cual donde hoy en día trabajo como director o presidente del Instituto Autónomo Municipal de la Cultura, con sede en la Casa de la Cultura Jesús Daniel Quintero, Santa Bárbara de Barinas. He grabado un trabajo discográfico entre varios artistas que se llama Barinas Habla Cantando. Tengo diferentes temas que he hecho institucionales, y para mí pues es un placer estar compartiendo hoy en día con la cultura popular del estado Barinas y de Venezuela como cantante, coplero y compositor de la música llanera.